Banda, adivinen qué, estaba yo aquí muy tranquilamente, güey, borrando gente de mi lista de friends, a los inactivos para agregar gente nueva, y miren lo que salió, miren lo que ha salido, hermanos, el returning de no sé qué, güey, este no me lo esperaba. Yo estaba esperando uno que dijeron que iba a salir Clark y Leona y no sé quiénes más iban a salir, según. Pero, a ver. Bueno, estas están medio... Ok, creo que esta le dieron un buff, ¿no? Miharu. Ah, no, no, el especial no, güey. Es Miharu normal a la que le dieron buff, según yo. Chale, banda. A ver, ah, hay un especial de Acheto, güey, pero no está Acheto, según yo. Eso es como María, ¿no? Pero María fake. Bueno, no sé. Esta sí es Miharu. Miharu verano eterno, güey. Esa no es Miharu. Bueno, no es la Miharu normal. Híjole, banda, no sé. No sé, no sé. Está Sahara. No sé quién sea Sahara. Igual y ahorita la pruebo. Tolemaitos SI. La otra vez la probé y no lo sé, Rick. No me acuerdo bien, pero creo que no jalaba mucho. Sahara, no sé quién sea, güey. Pero esta tipa es la OAO, güey. Esta sí me interesa, esta sí me interesa. Vamos a ver qué nos toca, güey. Vamos a hacer nuestras 10 tiradiñas. A ver qué nos toca. A ver, ahí va, ¿eh? Ahí va, banda, ahí va, va, va. Uf, 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 oremos. Queremos una OAO. Queremos una OAO. A este güey no, güey. Queremos una OAO. Ahí te voy, San Pedro. Ojo, salió dorado, salió dorado. Ojísimo, salió dorado. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto y por qué no es OAO? Ok, avienta pelotas, güey. Chunian, verano eterno. Y avienta agüita, güey, mira. Pium, una escupida. A ver, yo creo que otra cosa me tocó, ¿no? A ver. ¿Eso qué? ¿Qué es esta porquería, hermano? Un campo de fuerza. Ok, quiero algo bueno, quiero algo bueno. ¡Wow! No, son 10 piezas de la Sahara esa. Chale, no puede ser, hermano. Becham, no sé quién eres, mija. Obtení 2 unidades, medio B. Sahara se supone que era de las chidas, ¿no? ¿Y esto qué hacía o qué? Oh, tira un sol, güey. Es como Escanor. Vean nomás ese sol. Fium. Rayito solar. Es Escanor, es Escanor, es Escanor. Pues no lo sé, Rick. Creo que tuve mala suerte, ¿no? Bueno, me tocó esta cosa, güey. Me tocó esta tipa, güey. La Chunian esta. Que no sé qué tan buena es. Es rare. No creo que sea muy buena si sea rare, ¿eh? Rares creo que no hay muchos muy buenos. Pues F. Oigan, pero este no es el Clark que me prometieron, ¿eh? No es el que me dijeron que iba a salir este... El vato este, el cabrón del barquito, güey, el Clark. Pero no está tan caro, vale 1500, güey. Igual y de otras tiradillas, si ustedes quieren. Para intentar que me salga OAO, que está muy potente, según yo. Exceso de potencia. ¿Cuándo va a salir Clark? O me mintieron y no va a salir Clark, güey. Estoy muy emocionado porque salga Clark en un returning, ¿eh? Ahora la duda es, ¿qué hacemos? Vamos a jugar evento, ¿no? Vamos a jugar un ratito de evento, güey. Sí, vamos a jugar evento. Vamos a jugar evento. Quiero subir esto a oro, por lo menos. Ahí estuve leyendo los comentarios que mucha gente recomienda subirlo nada más a oro. Yo quería subirlo a platino, pero ¿saben qué? Creo que es lo mejor subirlo a oro. ¿Por qué? Porque me voy a quedar sin munición para el próximo evento. Y según yo, el próximo evento tal vez sea el Task Force. Y eso va a estar chido. No manchen, yo quería wow. ¿Por qué me persigue la desgracia? Diría el Simpsons. Ok, aquí quiero sacar todas las piezas, güey. Es que voy a usar el cangrejo. ¿El cangrejo o Luna? Creo que esos dos sacan todas las... Todos los thank yous. Voy a usar a Luna, es más barato. Ahí viene este coso, güey. Con su oruga amiga. Ujiji. Me encanta farmear, ¿eh? Esto, farmear así es súper placentero, güey.
Ojo, cuatro piezas de esa cosa, güey. Cuatro piezas de esa cosa. Yo creo que ya hasta la tengo, ¿no? A ver. Puto menú, unit. Quiero ver si ya la tengo. ¿Saben? Podemos probar a Sahara. A ver qué hace, güey. A ver si vale la pena seguirle dando a este reto, güey. Miren, ya tengo este coso. ¿En qué? En plata, creo. Ah, no. Casi en plata. En plata, no. Ok, yo quería la fortaleza normal, güey. Porque le hace counter a. A Sword Ace. Y tengo un osito, güey. El osito bimbo. Osito bimbo. Ok, a ver. Vamos a probar a Sahara. A ver, yo tengo a Sahara aquí. Vamos a ver sus settings, güey. O no llega ni a 1 millón de vida. A ver si lo compensa con. A ver sus estos, güey. Tiene una poderosa habilidad de asistencia. Ok, sirve para asistencia. Esquiva ataques enemigos. Tiene un movimiento oculto. Ok, ¿qué será ese movimiento oculto? A ver las habilidades. Este es el de asistencia. Fortalece todos los ataques de las unidades aliadas en PM. Oh, esa está buena, ¿eh? Está buena para PM, güey. Probabilidad del 34%. Aumenta la potencia en un 128. Tiene buena evasión, güey. Pero tiene muy poca vida, ¿eh? Esa vida. Esa vida, güey, re poca, bro. Hay que probarla contra unidades así de distancia. Como por ejemplo una cocatriz. No lo sé, Rick. Estas unidades para gastarme 1500 medallas. Oao, sí la quisiera yo, güey. Está muy fuerte. O sea, aunque ustedes digan que tal vez no, yo creo que está muy fuerte ahorita, güey. Con eso de que cada vez que sale se pone más mamada. Oao puede ser una bestia bastante interesante mientras esté bufeada. Pero no lo sé, Rick. No sé si tirarle. ¿Ustedes qué recomiendan, güey? Porque si ese Clark, ese crank de que va a estar Clark y otros así chidos, existe, ahí sí me quiero gastar medallas. Y ahorrar ahorita estaría bien, pero no sé, Rick. No lo sé, Rick, parece un dilema. Ok, ahí viene esta tipa. Vamos a usar su habilidad luego, luego, güey, a ver qué tal va. Tira un solecito. Y el solecito se va. Y se va. Y se va. Y se va. Y se fue. Se fue el solecito. Y creo que ya la mataron, ¿no? Sí, está muertísima. Es lo que les digo, no tiene mucha resistencia, güey. Yo creo que si un cangrejo la mata, no va a servir para nada en este momento del juego, ¿saben? Porque, o sea, hay mucho cangrejo, güey. Exceso de cangrejo. Vean. Y esta funa. Ah, y evadió, güey. Ok, buena evasión, buena evasión. Cuando invade se congela, güey. Entonces, cuando evade, deja de un tipo. Tanqueo. Ok, ahí va su solecito, güey. Bueno, su sol tampoco parece que haga demasiado daño, ¿eh? Y no le hace nada de daño a la base. Tengo mis dudas. Vamos a probarlo una última contra el cangrejo, güey. Porque si aguanta los ataques del cangrejo, igual y sí se la puede rifar. Pero si no los aguanta, es que no la veo muy útil ahorita, la verdad. La única que sí creo que estaría fuerte de ahí sería Oao. Porque la otra vez me acuerdo que también probé a Tolemaito CSI y tampoco parecía la gran cosa, ¿saben? O sea, no digo que sea mala, no sé si sea mala, pero no parecía excesivamente buena, ¿saben? Así que quiero probar a esta, güey, por ver si vale la pena, porque son de las que están hasta arriba en el returning ese. Aunque ahorita vi y en ese returning, güey, todas las unidades tienen la misma posibilidad. O sea, yo quiero a Oao, justamente. Todas tienen la misma posibilidad, entonces puede que ni me toque, güey, o que me toque después de muchísimas tiradas, lo cual es muy arriesgado, ¿saben? No lo sé, Rick. Ese returning parece dudoso. Ahí viene Don Cangrejo, güey. Voy a usar la habilidad de esta tipa a ver si. Ok, tal vez cuando hace su ataque evade, ¿eh? Ahí se vio medio evasora. Ahí viene otro cangrejo, otra vez la habilidad. Ok. Sí, yo creo que cuando hace su habilidad evade. Otro cangrejo, otra habilidad, no la pude hacer, güey. Se tragó el ataque y evadió dos veces, ¿eh? Su evasión se parece a la de Cocatriz, güey, que va dejando sus patitas. Solo que estaba dejando estatuas. Ok, sí, cuando hace su ataque especial evade.
Confirmadísimo, güey. Miami me lo confirmó. Vean, vean, vean cómo los misiles se pierden, güey, porque está evadiendo. Ok, pero no, no aguanta. No aguanta los ataques de un cangrejo, ¿eh? No los aguanta, güey. Veo muy dudosa esa unidad. Es que cuando tienen tan poca vida, güey, no están muy factibles para lo que se está jugando ahorita, que es mucho cangrejo. Exceso de cangrejo. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí, banda. Ahí nos vemos. Bye.